aglomerados, sin respetar los protocolos de distanciamiento social y a empujones, las personas continúan buscando movilizarse a pesar de tratarse de una hazaña que puede costarles contraer el coronavirus. Puente Nuevo, límite entre los distritos de San Juan del Lurigancho y el Agustino, y además punto de conexión para diversas partes de la capital. Esto es lo que se vive en plena hora punta en medio de una emergencia nacional. Pero a diferencia del primer día, donde las Fuerzas Armadas no fueron tan estrictas, hoy salieron a las calles a primera hora para controlar el tránsito de los ciudadanos. Las personas continúan formando largas colas en la parte inferior de Puente Nuevo, intentando justificar su presencia en las calles. Luego de pasar estos controles, tanto policial como militar, lo que hacen es subir las escaleras, y ya la realidad en la parte superior, que es evitamiento, es que las personas continúan haciendo también largas colas y esperando cada cierto tiempo la presencia de un vehículo para que pueda transportarlos. Y trabajo en Central Agropecuaria El Molino, es una empresa que se encarga de fabricar alimentos para animales. Ahora, ¿qué documento te han dado? ¿Es una constancia de trabajo? Sí, constancia de trabajo, con mis datos personales, incluso la numeración del decreto de presidencial y el rango en que sí aplica sus actividades económicas. ¿Dónde vive? Nosotros vivimos en Sobachipo, Cajamarquía. ¿La han traído a la señora para...? Al hospital. ¿Qué hospital? El Bravo Chico. Le he atendido y ya estamos regresando y no hay carro ahorita para regresar. Exacto. Es el problema. Ahora, ¿ustedes son conscientes de que la señora es población vulnerable con respecto al tema del coronavirus? Sí. Pero ¿qué medida de precaución están tomando? Sí, lo tiene su protector, lo estamos a una distancia. Ya. ¿Están cumpliendo el tema de la cuarentena? Sí, señorita. ¿Están en casa, señorita? Ahorita se van directo a la casa. Trate de ponerle el protector. Sí. Ya, gracias. Sí. Otra situación era la de los corredores complementarios, donde se viene haciendo prevalecer los protocolos para evitar el contagio del coronavirus. Sabemos que la disposición es que los pasajeros viajen todos sentados y solo uno o dos personas de pie como máximo para evitar justamente la propagación del virus. Ha indicado entonces que son 8 personas nada más las que pueden subir. A ver, verificamos entonces cuántos asientos todavía están disponibles. Ahí está, lo acaba de ocupar el señor. Aquí hay uno, aquí hay un asiento más disponible. Lo va a ocupar el señor. Aquí hay otro asiento disponible. Calculamos 3 o 4 personas más como máximo en este bus para que la capacidad esté completa. Hay personas todavía en el paradero y aún así ya han dispuesto el cierre de las puertas y el vehículo se va con 1 o 2 asientos vacíos, pero continúa su recorrido. Sin embargo, los buses de transporte público de otras rutas sí estuvieron ausentes. Las calles permanecían prácticamente vacías o solo con vehículos particulares.